Una semana se cumple desde ocurrido el incendio que destruyó tres antiguos edificios y casi 20 locales en el centro histórico de la ciudad entre el eje Antonio Varas y Diego Portales de Puerto Montt. Es así como los comerciantes, que se vieron afectados tanto por los efectos del humo, el agua y el fuego, han comenzado con un lento renacer tratando de aplicar variadas formas, como es en el caso de Fabián y su tienda de disfraces, manteniendo el temor, además, a ser víctima de un robo, tal como ocurrió posterior al incendio. Como después que se queme la propiedad, que te vengan a robar los televisores y todo lo que quedó, que se puede usar. Estáis pensando que hay gente que no sabe lo que es perder todo. Ahí quedan cuatro televisores y los vinieron a robar, se robaron frijol y todo el tema del local de arriba. Yo igual saqué toda mi mercadería pensando que iban a llegar a robar y yo sabía que iban a llegar a robar. Y igual dejé hartas cosas, pues entregaba a Dios nomás y dije, ah, si entran nomás que se lleven lo que se puedan llevar. Y saqué todo lo que pude, pues. Y llegué a la casa y empecé a darme cuenta que casi la mitad tenía la mitad mojada con humo, con hollín y todo el tema. Así que rápidamente nomás, plan de emergencia nomás, y uno de combate empieza al tiro a buscar la solución del problema, porque igual no teníamos todo perdido, y teníamos más que nada las ganas, porque uno, yo tengo una historia linda de mi vida, pues yo era payaso, yo vendía globos, me saqué la cresta para llegar aquí, el año pasado había hecho mi primera exportación, me había ido a China, ¿cachai? Tenía otra ilusión de viajar este año de nuevo con más gente para llevar y enseñarle el tema del negocio allá para que exporten y tener harta gente que vaya para allá porque estamos inundándolos de chinos y el mercado se lo está cada vez achicando, pues, así que nosotros lo que hay que hacer es llevar gente que tenga locales acá o que quiera hacer inversión en China y llevarlos para allá para que nosotros igual lo hagamos presente, pues. Pero insisten que seguirá con el trabajo para que su clientela pueda obtener sus disfraces en buenas condiciones, por lo que han creado un sistema con su esposa para realizar una entrega efectiva de la vestimenta que el cliente necesite. Tenemos como una rutina del año, así, la temporada del cuento, la temporada del mal, la temporada del carabinero, y vamos así, pues. Entonces, íbamos rodando como trabajamos durante todo el año y ahora se presentaba la oportunidad del mes del mal y la última fiesta del tema del cuento, los últimos disfraces del día del carabinero. Así que como que teníamos todo el plan de trabajo planificado. Estamos en eso, pues. Y hay harta gente que los tenía reservados, que están encargando su disfraz, y entonces a esas personas, ellas quieren su disfraz, porque igual es algo interesante, pues nosotros igual, lo que nosotros hacemos es enfrentar una nota, es enfrentar lo que le están pidiendo en el colegio, que es responsabilidad del niño, que llegue como le pide el profesor, entonces los papitos todos se preocupan de eso, y nosotros igual lo sumamos a la responsabilidad de ellos, pues de tener el producto, de ir a buscar el producto, de hacer la talla, y para que vuelva el cliente, po. Así que eso, po. Y ahora entregar los pedidos que teníamos, no sé, coordinar con las personas y venimos al frente del local, estacionamos el autito y empezamos a entregar lo que las personas ya tenían pedida y lo que quieren, po. Mientras en el caso de la electrónica Telstar, que estaba ubicada en calle Antonio Varas, fue uno de los locales que más sufrió con el siniestro, perdiendo gran parte del capital invertido para el trabajo, decidiendo salvar lo que más se pueda y generar un remate de dichos productos, según relató su propietario Manuel Torres. Por supuesto que sí. Acá se perdió el 80% de lo que era nuestro capital de trabajo. Aquí el 80% equivale más o menos a unos 60 millones, 70 millones de pesos, que se fue de una buena vez al suelo. No, eso no es recuperable. Ahora, la estructura propiamente tal no tiene un costo tan elevado, pero no dejan de haber unos 5 o 6 millones de pesos en lo que dice relación con estantería, vitrinas y demás. Estamos tratando en lo posible de salvar aquello que es salvable, lo que tenían bolsas de polietileno, que se puede todavía, y eso rematarlo a un 30%, 40% del valor comercial, que no se condice con los costos reales, pero es lo que hay. Pese a que producto del cansancio Manuel no quiso aparecer en esta entrevista, explicó que al sumaron al daño producido por el fuego, el humo y el agua utilizada para el control del incendio, el colapso de la parte superior de la techumbre, lo que destruyó aún más el local. Según explicó,
insistiendo en que ahora pensará en cómo renacer literalmente desde las cenizas para poder cumplir con sus trabajadores. Es un poco difícil, pero lo voy a intentar, es lo que puedo, por mi gente más que nada, porque yo ya soy una persona en el ocaso de la vida y lamentablemente me tocó esto. Si tú aprecias de todos los locales, este fue el más afectado de todos. Los demás sufrieron un poco el problema del agua. Nosotros sufrimos con el fuego y el agua. Fuimos completos. ¿Hubo incendio derechamente? Derechamente con caída estructural plena. Vos tenés el cielo raso que se fue al suelo. Las vitrinas todas quebradas, qué sé yo. Entonces, en realidad, reinventarse es una forma bonita de decirlo, pero hay que partir de cero en realidad. Aquí tendríamos que, no sé, acudir a la ayuda, no sé de quién, porque en este minuto no se me ocurre y no me he detenido a pensar tampoco, porque no quiero en estos minutos, así a la rápida, tiende a desesperarse y a lo mejor no hacer bien las cosas, pero es lo que nos queda y vamos a intentar rehacer nuestro negocio, que básicamente de esta microempresa dependen 6 grupos familiares, 7 incluyéndome yo, y nos quedamos sin nuestra fuente de trabajo, sin los ingresos, pero ahí estamos, de pie, no vamos a decaer, y solo Dios sabe si vamos a ser capaces o no de reiniciar nuestra actividad en un plazo prudencial. No cabe duda que las pérdidas ascienden a varios millones de pesos para todos los comerciantes que se vieron afectados, donde mientras algunos buscan la forma de renacer, otros comienzan con los cierres de sus locales luego de que el fuego destruyera gran parte de 3 históricos inmuebles del casco histórico de Puerto Montt.